whose blood strikes and bright stars through the perilous fight. For the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting. To just make sure that we were there to support him and be able to enjoy the play. It was a long drive, a long, long drive. And I'm getting older and I'm driving a little bit slower, so it took longer than planned. My kids kept, you know, are we there yet, that kind of thing, but I wanted to make sure that we were all safe. Town. Got a lot on our minds, but nothing figured out yet. We gon' stay out late, somehow graduate, and we'll still make time to catch some sleep. But we can rest when we're 6 feet underneath, right? We make them jealous cause we're living and they need light. Tryna rush us, but see, we gon' take our sweet time. And they gon' say we're crazy, that's the green light. Like, whoa, 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 I said, oh, it feels good to be free. Singing, whoa, 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 I said, oh, it feels good to be 18. Right here, walking around this empty town. Got a lot on our minds, but nothing figured out yet. We gon' stay out late, somehow graduate, and we'll make time to get some sleep. We got people out there chasing a degree, right? And we got other people looking for TV time. I know some girl just out there searching for a real guy, hoping for a ring, right? Fall into a sweet lie. Whoa, 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 whoa. I said, oh, it feels good to be free. Singing, whoa, 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 whoa. I said, oh, it feels good to be 18. Whoa, whoa, whoa. That we work endlessly and push ourselves to our limits just for the grades that we want. Another significant difference is that Bravo is a very tight-knit community. The positive to this is that we often offer support for each other after hard tests and collectively share mental breakdowns after school, during lunch, or for the next month. The negative to this is that rumors tend to spread fast at this school. I might just be your best friend and you guys don't even know it yet. Through the positives and the negatives, we are still here, all gathered today, ready to face the world and whatever has to throw at us. Graduates, each of you has the potential to change the world. Because of a one-building school and teachers with high expectations, we are all highly qualified to become future doctors, lawyers, engineers, and countless of other professions. We are all prepared to create a massive mark on this world, just like we did in this high school. Bienvenidos, padres, primos, tías, abuelos, y todos los demás que han venido a apoyar los estudiantes que se gradúan esta noche. Hoy es un día que muchos hemos estado esperando. Es el día en que podemos decir, al fin acabé la prepa, o al fin se graduó mi hijo. Pero en verdad no es un fin. Es un comienzo, porque hoy empieza una nueva etapa de nuestras vidas. Fue hace 1,397 días que empezamos como estudiantes en Bravo. Y siendo completamente honesta, no imaginé el impacto que esta escuela tendría en mí.
Yo pensé que iba a ser igual de simple y fácil que todas las otras escuelas que había atendido. No tenía idea que habría noches sin dormir y semanas enteras que me dolería la cabeza del estrés. Es más, hace solo unas cuantas semanas le dije a mi mamá, estoy preocupada, creo que voy a obtener un 70% en mi examen. Y ella me respondió, pues ponte a estudiar, mija, que yo nunca pago solo 70% de la renta. Lo que trato de decir es que Bravo me mostró que la vida es difícil, que va a haber días en que nos dolerá tener tantas responsabilidades, pero aún así, la vida sigue. Me enseñó que por más difícil que sean las cosas, sobresalir no es imposible. Me enseñó que nuestros huesos no están hechos de vidrio. Podemos soportar los golpes de la vida. Me ha mostrado que la inteligencia no es lo único que se necesita para triunfar. Se necesita el empeño. A través de estos últimos 4 años, a través de todas las tareas y todos los exámenes, he aprendido que no importa si sea para la escuela, para un trabajo o cualquier otro aspecto de la vida, siempre debemos dar todo nuestro esfuerzo. Así que gracias a los padres que cruzaron fronteras para proveernos con oportunidades y un mejor futuro. A los hermanos y primos y tías que nos motivaron a seguir echándole ganas. A las mamás que trabajan día y noche y aún así nos ayudan a estudiar. A los papás como el mío, que aún cuando no entendía qué era el examen SAT o ACT, siempre me decía, buena suerte, mija, yo sé que tú puedes. Y a los maestros que creyeron en nosotros cuando nosotros no creíamos en nosotros mismos. En comunidades de bajos recursos en Los Ángeles, muchos no tienen altas expectativas de los estudiantes. Así que cada estudiante que está sentado al frente del auditorio es una persona más que está comprobando que sí tenemos el potencial para prosperar. Hace 1397 días empezamos esta etapa y hoy empezamos una nueva. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. A pesar de los diferentes caminos que tomaremos, todos estamos tomando los pasos necesarios para mejorar nuestros futuros. Y no se les olvide que cuando sus hijos, hermanos, sobrinos o nietos cambien el escenario, es por su apoyo que fue posible. Gracias. Matthew Hernandez. Eduardo Martinez. Ricardo Palomino. Justin A. Flayton. Cesar Villalobos. Brenda Acevedo. Homaira Adiba. Gabriel Akuwape. ¿Quieres es cuando se cambian el voto? ¿Y ahorita? ¿Qué? Ahorita se cambian el voto. Voy a hacer eso.
Dr. Luis Lopez. The diplomas for the class of 2019 have been confirmed. The students of the class of 2019 have completed all graduation requirements as prescribed by both the Los Angeles Unified School District and the State of California. By the authority granted to me by the California Department of Education and by the Board of the Los Angeles Unified School District, as principal of this great school, Francisco Bravo Medical Magnet High School, I declare you graduated. It is my pleasure to confer upon you this diploma of graduation. Thank you. On behalf of the senior class of 2019, we accept these diplomas. It is now time to perform the traditional move of the tassel that symbolizes our status as graduates. Graduates, please stand. Please move your tassel from the right to left. Congratulations, you are now officially graduates of class of 2019. Honored guests, please remain in your seats as the graduates perform the reception. Yeah.
Ah!